Yo vivo en un museo. 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 Un museo que no tiene edificio. Un museo que no tiene tiempo. Un museo que está vivo porque nosotros vivimos en él. Este museo tiene una particularidad. Seguramente, cuando ustedes fueron a un museo, con lo que se encontraron es con un edificio. Nosotros, por edificio, tenemos un gran territorio. Un territorio que abarca la reserva de biosfera de Laguna Blanca. Estamos hablando de 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, este es el edificio de nuestro museo. Incluye todo, como decimos, Laguna Blanca. Y Laguna Blanca, para eso tenemos el museo. Laguna Blanca es una parte que, digamos, incluye todo. Esto es una parte del parque botánico que tenemos. Bueno, entramos por acá, ahí, bueno, es la cortadera, al menos que le he explicado allá de entrada, ¿no? ¿Vos de dónde sos? ¿De acá? De acá. De tus antepasados. ¿De acá? ¿De acá todos? Sí. La alfa lo tenemos aquí, en el tiempo que aquí llega el frío, la época de mucho viento, mucho frío, y el animalito necesita comer porque ya todo seco, ya, y con ese alimentamos a los animalitos, ¿no? con la alfalfa. Esto es el taquillo, tiene una semilla negra para adentro, y nosotros sabíamos juntar del taquillo esto, todo esto. Teníamos una pecana grande que teníamos otra para hacer así, y moleamos, pero lo dejábamos café, y era. Ese era el café que nosotros tomábamos, el café que nosotros usábamos, que eso lo hacía finadito mi papá, y así, y nos daba a nosotros. Aquí está la espina carquillera. Antes, cuando nosotros éramos chicos, teníamos 5, 6, 7 años, aquí no entraba nadie, no había un camión que entraba siquiera con fruta, como para comprar, como para tener, para comer, como ahora. Era distinto en su año, era muy, muy estricto, no sé. Bueno, esa espina daba un fruto que le dicen el carquillo, bien amarillito, bien rojita. Bueno, empezamos a hacer eso, era el postre nuestro. Yo de los yuyos sé de mi abuelito, de mis tías viejitas, de mi abuelita, que el año pasado ha muerto mi abuelita, no sé, de ciento y algo años que ha muerto. Yo de ella, de mi abuelita, ella me sabía avisar cuando yo era chica, sería 10 años, 8 años, me acuerdo, cuando ella todo me decía, me enseñaba que este yuyu para qué. Y yo hoy le estoy rescatando de tenerlo, hacerlo, explicarlo, enseñarlo, o sea, explicarlo al turista, enseñarlo a los chicos, a los jóvenes, que algún rescatar esto, porque esto no, yo pienso que no, a mí no me gustaría que se pierda, ¿no? Nosotros cuando planteamos el museo, veníamos de pensar o de practicar un modelo de ciencia que tenía que ver con nuestro compromiso social, es decir, el conocimiento generado tenía que tener utilidad social. Eso es lo que pensábamos y seguimos convencidos, ¿no? También en la escuela habíamos pedido, visto, profesores, que sea de la parte que enseñe todo lo que es la cultura del pueblo. Ajá. Entonces, ya están trabajando en la escuela, visto, están enseñando, recuperando todas las culturas, la Pachamama, la Coquena, y aparte de ellos están como ilusionados, digamos, de ver qué se hacía de los antepasados, visto. Por ahí mi hija dice, bueno, vamos a ir con mis compañeras para que nos vamos a Piedra Negra a ver los circuitos, digamos, de todo lo que hay, digamos,
para mostrar, digamos, ¿viste? Ustedes saben que estamos en el sitio, en una de las bases residenciales, en una de las casas que había en esta aldea. Las habitaciones están como rodeando un patio y el patio es donde, como que mira al este siempre, sí, ¿no? Sí, al este. Sí. Y entonces uno empieza a ver en las costumbres actuales que el este, que es un punto cardinal muy importante porque por el este es por donde sale el sol, también sirve para marcar cómo se van a ir estructurando, cómo se van a ir guiando, por ejemplo, una fiesta como la señalada, ¿no? Sí, cuando uno despacha después de la señalada, lo pone, digamos, el primer cordero para que salga a la salida del sol. Ajá. Todo eso coincide con todo lo que dice usted. Y dígame, y el tema de... ¿Y el cementerio, para dónde tiene también la salida? Y para dónde sale el sol siempre. Ajá. Sí. O sea que el sol está marcando varias conductas de la gente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto? Sí. Bueno, parece que en el pasado también. Yo me puse la meta de tratar de recorrer todo lo que más podía de Laguna Blanca y hablar con la gente. Entonces uno ahí es como que se da el tiempo para ir acumulando todo ese conocimiento y ordenarlo. Eso tenemos que aprender nosotros, eso tenemos que rescatar o enseñarlo a los jóvenes para que vuelvan y ellos tengan a la vez sus artes, que han sido raíz de nuestro viejo, y tiene que quedar esa raíz, no se tiene que perder, tiene que volver. Y ese conocimiento junto, toda esa experiencia acumulada, es lo que luego resulta en la historia de una región. En la historia de una región que, por ejemplo, los turistas cuando llegan es lo que quieren saber, ¿no? Más o menos, ¿hasta cuándo habrán estado, digamos, en Piedra Negra, digamos, han vivido ahí? Porque uno ve que capaz que hay menos personas, hoy por hoy, digamos, ¿no? Pero hoy viven 3-4 familias, y si uno va buscando primero por la historia y después por la arqueología, nunca se ha dejado de ocupar ese lugar. Y esto, bueno, creo que le da mucha importancia para cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de la gente en la tierra, digamos. Uno lo que ve aquí en Laguna Blanca es la continuidad de unas mismas prácticas, de una misma comunidad a través del tiempo. Entonces la arqueología lo que permite es precisamente profundizar en esos aspectos históricos. La idea nuestra es hacer que se vuelva a reconocer ese derecho común de la gente al territorio por el uso, el trabajo y la historia de la gente sobre el lugar, digamos. El Museo Integral tiene el Centro de Recepción e Interpretación, los museos de sitio, uno del momento incaico y otro del momento de hace unos 2000 años, vamos a hablar dónde estaban las aldeas agrarias, el Parque Botánico, los sitios panorámicos de interpretación y finalmente los circuitos con arte rupestre. El Centro de Interpretación tiene dos salas de exposición. Una de las cosas que el visitante probablemente le sorprenda es ver que los objetos que están expuestos en las vitrinas no son objetos completos, necesariamente, ¿no? Es decir, no son piezas cerámicas completas o cosas que llamen por su excepcionalidad en términos de forma o representación estética. Lo que nosotros hemos seleccionado son muestras que son testimonios. Esa es la razón por la cual hemos preferido no lograr una suerte de encantamiento con una pieza que incluso muchas veces deja al visitante deslumbrado y lo vuelve irreflexivo respecto de lo que uno quiere subrayar, ¿no? Bueno, estos decían de Strauss, el Strauss que estábamos para sentarse, también era el banco, hacíamos el juego,
Yo me acuerdo, traía un cuero de oveja y tiraba ahí, traía una colcha y dormía ahí. Me acuerdo yo cuando era chica. Esto teníamos para moler la sal. La sal. Teníamos el uso. Esta era la muyuna. Nosotros antes, cuando teníamos 4 años, ya aprendíamos, ya sabíamos hilar. Este lo usábamos para tener el agua, o sea, para hacer el proceso de la leche, como le decía. Esto es el cinchón, donde ellos ponían el cinchón en la piedra, ahí ponían y ponían ahí toda la cuajada que le decían, ahí apretaban con otra piedra y ahí se amoldaba el queso. El queso. El queso. Este, que es una cabeza, ¿ve? Una cabeza de todo, no sé si lo... Sí. Que ahí están los ojitos, bueno, ahí era el hocico, a donde lo cocían, lo sacábamos todo redondito y lo hacíamos, el proceso esto, ellos lo decían capacho. Ahí echaban la haba, las papas, el maíz, lo que ellos cosechaban, o por ahí también iban y decían, bueno, voy a traer un poco de verdura. También lo traían ahí y andaban con sus capachos en la mano, así. Claro. Vamos por acá, aquí tiene el libro de visita, que tiene que estar registrado. ¿Quién me ha visitado a mi museo? Bueno, todo esto. Las personas que trabajan en el Centro de Recepción e Interpretación son personas locales. Son personas que cada una de ellas tiene algo para decir de su propia vida y esto es lo que se transmite y que no está bajo guión museológico. Esto no está pautado, no está regido. Ya ves si echábamos 4 días, ya ves 5 días. De aquí echábamos 4 días para llegar. Llegábamos en Santa María, estábamos 2 días o 3 días. Llevábamos charque, llevábamos tejido, llevábamos sal, piedra de ron de sal, sacábamos que teníamos la salina allá en el pie del cerro, traíamos maíz, trigo, traíamos pelones, pasas, y traíamos más o menos, yo me acuerdo con mi papá, más o menos para 6-7 meses las cosas que nosotros traíamos cada viaje. Nunca vi una habitante propia contando su propia experiencia. Me fascinó el hecho de que una persona que es de acá y que vivió todo ese pasado, como dice ella, lo esté contando, que no es lo mismo que un guía que lo estudió en un librito, digamos, ¿no? Por ahí en Jujuy hemos compartido Pachamama, fiesta de Pachamama, gente del lugar, pero así que nos cuenten tan en directo su vivencia de vida, no, la verdad que no. O sea, lo vive y se nota que se acuerda y que es feliz recordándolo, ¿no? Eso es como estar en ese momento. En Laguna Blanca, una de las riquezas naturales que tiene son las vicuñas. O sea, a finales de la década del 80, el furtivismo estaba diezmando las poblaciones de vicuñas y entonces se crea la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca, una reserva diferente a la idea de parque natural, ¿no? Porque incluye a las poblaciones humanas en la interacción con los ecosistemas, es decir, en la biósfera, ¿no? Para ser un pasajero, solo hay que saber jugar. La relación del museo con la gente del lugar es bastante cotidiana. La gente que trabaja en el museo va hacia las escuelas y las escuelas vienen al museo de manera muy fluida, casi de manera no pautada, cotidianamente. E incluso proyectos escolares los desarrollan directamente en el museo. Sí, muy bien. En este caso, digamos, es como que estoy más abocada a la parte de los niños. Pero, bueno, todos los que quizás más adelante empecemos a trabajar con los grandes también. Y bueno, con la biblioteca, trabajar abriendo ese espacio para la comunidad, digamos, que sea una sola cosa. Otra de las líneas en donde fuertemente hay una inserción tiene que ver con que el museo no elude lo productivo. Entonces, ya está avanzado lo que va a ser el mercado artesanal, en donde es un mercado pensado para la producción, exposición y venta de artesanías, que va a ser directamente administrado por los pobladores locales. Hay en el predio del Centro de Recepción e Interpretación una parcela demostrativa para desarrollo de semillas
de cultivos andinos, y luego también hay un invernadero, en donde también, digamos, complementa este uso experimental y tecnologías que luego son extendidas, llevadas hacia el uso de los pobladores, digamos, de manera coordinada y de manera, obviamente, convenida, ¿no? Ahora estamos en la reserva patrimonial del Centro de Interpretación del Museo de Laguna Blanca. Ahí tenemos guardadas las piezas con las condiciones que permiten su conservación por un tiempo indefinido, en términos de temperatura, en términos de humedad. Sean objetos que vienen de la excavación, objetos que vienen de donación. Algunos pobladores han traído piezas porque encuentran casualmente o porque tenían en su familia. Yo quiero mostrarle de que está una olla, un yuro que donó su abuelo, don Toribio. Y eso, digamos, para que usted la pueda ver, mire. Este mi abuelo lo usaba, mi abuela, lo usaba para que hacía levadura. Y este es antiguo, ¿no? Que ellos la han encontrado y bueno, y era dedicado para eso, lo cuidaban los años que tendría, que lo cuidaban ellos. Y así. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la conservación. Gracias a usted. Esto que siga. Gracias a usted por confiar en que estas cosas sigan aquí en Laguna Blanca, ¿no? Bueno. Uno de los componentes que tenemos tiene que ver con los circuitos de arte rupestre, que en la región se expresó, se dio un proceso estético único, singular, al punto tal de que especialistas en arte rupestre han definido uno de los cuatro estilos del noroeste argentino con el nombre de Laguna Blanca, que se llama estilo 1, figurativo fantástico o de Laguna Blanca. Que, bueno, para eso por supuesto que hay que desplazarse por el territorio. ¿A este lugar lo he conocido gracias a usted? Sí, hace más de 20 años. Sí, así es. El camino que vamos a la comunidad de las Angosturas para realmente siempre tenerlo protegido, que no se desaparezca lo que está, porque estos son de nuestros viejos antepasados, nuestros hermanos indios, digamos. Parece que ellos hacen lo documentaron las piedras. Y bueno, y estos nombres que se los ve aquí abajo ya ese del otro siglo, nuestro. Bueno. Que no sería importante, pero... Sí, todo es importante. Bueno, ya está hecho. ¿No? Aparte, que claro. Lo que muestra es que el lugar ha tenido importancia a través de las generaciones, ¿no? Claro. Porque cada cual ha dejado su mensaje, ¿no? Es lindo, sí. Esta es la parte de Llamerito. Es un camino muy antiguo y ha sido de los hermanos indios también que andaba y después ha quedado para nuestra generación, para seguir transitando por acá a lomo y mula, con burros, llevando que comer. Estos son los caminos que se va a Aguascalientes. Ahí está la otra figura más grande que esta, la parte más grande de las rocas. Y esta es la otra pintura respecto también que está ahí, que es como una especie de llamita o vicuña.
Y todo lo que uno incorpora de acá, ya digo, lo hace sentir más parte de lo que uno considera que es el país nuestro, ¿no? Ya viene esa Pachamama, Cerro Arriba y Cerro Abajo. Simbólicamente es muy fuerte para los pobladores ver que realmente las cosas que nos pueden entregar siguen siendo la propiedad de la comunidad. Si una institución pública como la universidad de alguna manera reafirma la identidad cultural de la gente de aquí, es como que ellos pierden un poco el miedo también de expresarla públicamente, ¿no? Musealizar la historia y la geografía de este espacio no puede ser abocarnos a una tarea que excluya a la gente. La idea de un museo como territorio, la idea de un museo como parte de un proceso que se está dando, parte de un proceso vivo, parte de sus contradicciones, parte de ese movimiento de la gente y de las cosas. Entonces yo lo veo como un espacio de proyección y espacio de construcción social, digamos. La gente integra el museo sin ser una colección. La gente es un museo diferente. Es decir, la gente está tan lejos de una vitrina como el museo integral está lejos de un edificio. Cuando se muere este cantón, que no le pongan en covacha. Cuando se muera este cantón, como la pacha.